Bien, 1891. No voy a adelantar más acontecimientos de las clases posteriores porque si no cerramos y nos vamos. Lo cuento todo hoy y ya nos vamos. Vamos a ir paso a paso y vamos a seguir con las evidencias. Evidencias que vienen ahora de un sitio muy remoto, el sudeste asiático. Hay un médico holandés, que es este tal Dubois, que para mí es uno de los científicos más afortunados en el mundo de la paleoantropología. Porque parte de premisas falsas, se equivoca y aun llevando esas premisas falsas a las últimas consecuencias, tiene suerte y encuentra lo que no tenía que haber encontrado nunca. ¿De qué premisa falsa partía Dubois? Pues de la presunción de nuestra mayor cercanía al orangután que al chimpancé. Hoy todos sabemos que nuestro pariente vivo más próximo es el chimpancé. Si alguien tuviera que buscar el origen del hombre, iría a buscarlo a tierra de chimpancés, es decir, a África. Bien, pues en la época de Dubois esto no estaba tan claro y parece que este hombre confiaba todavía en la hipótesis de que nuestro pariente vivo más próximo era el orangután y él se va a buscar el origen del hombre a tierra de orangutanes, a miles de kilómetros de donde cabe esperar algún ancestro de la humanidad. Se va a Java buscando ese eslabón perdido, esa unión entre los humanos y el resto de la naturaleza, y tiene la suerte de encontrar algo. Algo que en el momento se denomina en primera instancia Anthropopithecus javanensis y luego acaba siendo conocido como Pithecanthropus erectus, hoy Homo erectus. Si alguien os insulta o pretende insultaros llamándoos pitecántropo o pitecántropa, que sepáis de dónde viene este nombre. De una de las propuestas de los fósiles de Java. Bien, lo que ocurre en Java es que ya hemos visto aquí cuando estudiamos Asia que hay restos de la familia de los humanos desde muy antiguo. Porque a Java se podía llegar por algunos puentes terrestres que debieron establecerse en esos momentos de máximo frío y mínimo nivel del mar. Bueno, pues se encuentra algo ahí que ahora interpretamos como que tiene unos 700.000 años, restos entre los que hay alguna calota y también algún resto patológico muy interesante. Probablemente una de las patologías interpretables más antiguas que hay en el registro de los humanos remotos sea un fémur que procede de esta zona del mundo, que tiene una enfermedad, miositis osificante, consiste en una calcificación de las inserciones musculares en la línea áspera del fémur, aquí en la parte de atrás del muslo, pero de unas dimensiones y una apariencia bastante llamativa. Bueno, pues lo que dice Dubois sobre este señor es que era claramente bípedo, pero tenía un cerebro demasiado pequeño para tener que ver algo muy directamente con nosotros. Claro, ya sabíamos que los craneómetras en este tiempo estaban ya midiendo cabezas porque lo que pretendían era ver si las diferencias estaban en aquello que ellos consideraban que era más relevante, que eran nuestras capacidades intelectuales. Dado que las capacidades intelectuales residían en el cerebro y ahí estaba Broca para firmar todo lo que hiciera falta al respecto, pues empiezan a medir cráneos, empiezan a hacer esas colecciones inmensas de cráneos y por lo tanto ya tenemos algún tipo de evidencia que nos sirva para plantear si un cráneo es grande o pequeño y si tiene un volumen suficiente o no para el desarrollo al máximo de las capacidades intelectuales. Bueno, pues ya lo que tenemos en Java, pero lo de Java en el primer momento no se entiende ni mucho menos con ese tipo de reflexión que yo he hecho ahora. La primera posibilidad es que se trate de un gibón gigante. El gibón ya sabemos que es un primate que tiene cierto parecido con nosotros, cierto, porque realmente es un bicho muy pequeñito. Pero si estiramos, lo cogemos de la esquina como si fuera el Photoshop y estiramos un gibón hasta ser más grande, pues hombre, tendría unos brazos tremendamente largos. Pero tiene un aspecto parecido al nuestro porque sus costumbres, generalmente es arborícola y braqueador, va colgando de los brazos, le hacen tener una posición bastante vertical, bastante parecida a nuestra posición bípeda. Entonces tiene un foramen magnum inferior y tiene unas características pues que le aproximan en cierta manera a nosotros. Pero ya digo que es una consecuencia de el eje de su cuerpo también es vertical como el nuestro, no está inclinado ni es cuadrúpedo ni nada parecido, ni se apoya en los nudillos o los puños como un gorila o un orangután o un chimpancé. Entonces se podría parecer algo del estilo del gibón, pero en grande. Aunque un gibón, los brazos le llevan por debajo de las rodillas. O sea que sería un humano un poco particular. La otra cuestión que se plantea, ¿tiene esto algo que ver con los neandertales? Pues hombre, en la época, claro, se parecería mucho a los neandertales. Ahora, con el pelotón de fósiles distintos que tenemos, que dan el aspecto de una práctica continuidad entre unos sitios y otros, y de esas variaciones clinales que son continuas, pues probablemente no llegaríamos a esa conclusión de parecido a un neandertal. Pero para el momento, probablemente sí, sí se le pareciera a los señores a un humano antiguo, simplemente en sentido genérico. O formas de transición entre los monos y los hombres. Ya
allí empieza a rescatarse una idea o a gestarse una idea que luego ha sido una constante durante todo el desarrollo de la antropología posterior, que es eso que yo denomino generalmente la búsqueda del eslabón perdido. Pero el eslabón perdido pues tiene que ver con esas formas de transición que nunca hemos llegado a encontrar, porque siempre hemos visto algo que hemos dicho, igual esto es eso que llamamos en sentido abstracto el eslabón perdido, pero no nos hemos dado cuenta que nunca está el eslabón perdido, nunca vamos a encontrar a ese último antecesor común entre los humanos y el chimpancés, porque realmente ya los fósiles que están en ese entorno temporal no sabemos si ponerlos en un lado, en el otro o en la propia intersección. Hay fósiles de esa época que ya pueden ser igual un homínido muy muy primitivo que un chimpancé antiguo, que la propia forma de transición, la propia forma que da lugar a esa separación entre las dos líneas. Bueno, ya vemos que evidentemente esto no se comprendía bien, pero bueno, poco a poco nos vamos haciendo la idea. Y el primero que parece que hace una idea más o menos global de lo que puede ocurrir aquí es este tal Cunningham, que dice que probablemente los pitecantropus dan lugar a los neandertales y dan lugar a los hombres modernos. Con lo cual, todas las especies que han aparecido hasta ahora se encuadran dentro de ese esquema. Esquema lineal que llega a durar hasta los años 70 del siglo XX. O sea, hasta que no empiezan a multiplicarse hasta el infinito, como nos ocurre ahora, los hallazgos de restos fósiles, todo se intenta acoplar en algo que con ligeras variaciones sobre el nombre, porque aquí dejamos de llamarlos pitecántropos, pero los llamamos Homo erectus, que en el fondo es lo mismo, el neandertal lo mantenemos ahí en medio, y los hombres modernos, y cuando vamos más atrás, pues vamos añadiendo los habilis y vamos añadiendo los australopithecus, pero esto al final es una trayectoria lineal que ya digo, no empieza a ramificarse y no empezamos nosotros a percibir lo complicado que llega a ser hasta los años 70 del siglo XX. Esto es una línea. Era muy fácil. Cuando yo me iniciaba y me tenía que aprender eso de los nombres de los fósiles relacionados con la línea humana, que parecía imposible saber si eso de erectus y habilis, quién iba adelante y quién iba detrás. Bueno, pues era sencillísimo. Ahora sí que es complicado. Ahora sí que es complicado porque viven todos a la vez y no sabemos quién es interfecundo con quién, a quién hay que dar un nombre, a quién hay que dar otro. Pero bueno, es Cunningham el responsable de hacer esa interpretación. Bien, yo ahora quiero hacer balance. Me voy a trasladar algunas fechas clave. Por ejemplo, a 1829, la aparición de los primeros fósiles de Engis. A 1809, donde parece que puede atribuirse a Lamarck el poner negro sobre blanco la primera hipótesis evolucionista que cumple con todos los requisitos para considerarse como tal, como evolucionista. Al margen de que los mecanismos que proponga sean más o menos acertados. Eso del cambio con el tiempo, pues aunque yo opino que Buffon ya lo plantea de una manera bastante razonable, pues no hay manera de pasar por encima de Lamarck sin aceptar que él ya pone todas las bases para que eso sea una verdadera hipótesis evolucionista. Bueno, pues estamos hablando de que en la época, que el tiempo debía ser mucho más largo del que percibimos ahora en nuestra vorágine de vida, pasan casi 100 años desde estas primeras evidencias a que llegue alguien y enlace todas esas especies por algún hilo conductor común. Casi 100 años dándole vueltas a la cuestión para lograr poner en un árbol, por sencillo y por lineal que sea, nuestra especie relacionada con otras antecesoras. Pero si vamos un poco más atrás y apuramos la frenada y nos dejamos llevar por aquellas cosas que he contado yo estos días en clase, pues habría que plantearse que esa afirmación, los hombres están sometidos a las leyes de la evolución y los fósiles son sus antecesores, probablemente ya la estaba dando a entender otro personaje que no había vivido 100 años antes, sino mucho antes. Ponemos a Lucilio Vanini y transformamos ese 100 en 300. Desde la primera propuesta de los hombres surgidos de la basura o del limo, o probablemente de los monos, hasta esta primera línea que une formas de esas antiguas, estilo mono o estilo primate, con nosotros mismos, tienen que pasar casi 300 años. O sea, que llueve bastante hasta que logramos, de verdad, ponernos en conexión con el resto de la naturaleza y formar parte del catálogo de especies vivas en un plano de igualdad con el resto de las especies vivas de otras familias o de otros géneros. 1911. Esto ya sabéis que yo hago trampas, ¿eh? Y cuando hablo de solo los últimos 125.000 años, pues acabo hablando de hace 1.800.000, y cuando hablo del siglo XIX, pues me paso a 1911. No voy a pasar más, ¿eh? O sea que esto es solo el primer avance. En 1911, Marcelin Boule encuentra y describe ese resto de la Chapelle aux Saints. El resto de la Chapelle, ya sabéis o tenéis una idea de lo que significa, porque ya hemos hablado aquí de él, pero es un individuo del que ya no solo tenemos un cráneo incompleto, sino que tenemos un esqueleto más o
o menos bien preservado, que nos permite ya llegar mucho más lejos sobre cómo era la biología de estas especies. Claro, conclusión, otra vez los brutos simiescos, torpes y encorvados y en las tinieblas morales. Lo que pasaba es que el hombre de la Chapelle nos daba pie a hacer reconstrucciones de ese estilo. Reconstrucciones que son impresionantes. Yo no sé qué está devorando esa señora, pero no me lo quiero ni imaginar. No sé si estoy seguro de querer tener a alguien así como pariente. Y claro, a la vista de esas imágenes, pues cómo no va a interpretar la gente de la época esto de brutos simiescos, torpes y encorvados. La solución ya sabes la que es. Habíamos cometido una gran injusticia con los neandertales y habíamos interpretado la biología de la especie a partir del fósil de la Chapelle, que hoy le conocemos como el viejo de la Chapelle. Habíamos reconstruido toda la especie a partir de un viejo artrósico. Y claro, lo que nos había dado pues era un resultado con aspecto de bruto, simiesco, torpe, encorvado, en las tinieblas morales y lo que se nos ocurra añadir más. El último episodio del siglo XIX, ya para acabar este maratón que tenemos por hoy. Bueno, pues el último episodio del siglo XIX para mí será ya bien entrado el siglo XX. En 1911 aparece eso. El hombre de Pina. Pina es un fósil curiosísimo, curiosísimo. Tenemos la reproducción abajo, creo que ya salió el tema cuando estuvimos en la sesión del laboratorio, porque el Pindaón dio mucho que hablar. Estuvo prácticamente 40 años en los manuales de antropología como uno de los humanos antiguos o uno de nuestros ancestros. Estaba calificado algo como los presapiens europeos y lo que se defendía a partir de este señor era que los grandes cerebros habían sido muy prematuros en la vida. Es decir, que el cerebro había crecido muy pronto. ¿Cuál es el misterio que tiene realmente, en mi opinión, este fósil? Pues no es que tenga el cráneo muy grande y que el cerebro haya sido algo que haya evolucionado pronto. Todo el truco está en que es inglés. El primer hombre inteligente es inglés. Y eso para la época era muy relevante. Bueno, pues el Pindaón, ya lo sabéis, es una falsificación. Es producto de la unión de un cráneo de hombre moderno, actual, y una mandíbula de orangután, a la que se ha mutilado de forma que sea imposible articular las dos piezas una con otra. La parte oscura es el fósil, la parte clara es la reconstrucción. De la mandíbula hay un trocito por ahí, no tiene cóndilo, y justamente tenemos el temporal del lado contrario para no poder particular de ninguna manera. No se sabe quién hizo la falsificación. Hay tres posibles candidatos. Yo remito a Wolf, que lo cuenta muy bien esto de Pindaón. En alguno de sus libros pues dedica tres o cuatro capítulos al hombre de Pindaón y pone a la mesa cuáles pueden ser todos sospechosos y qué intereses puede tener cada uno en falsificar la cuestión. Parece que una de las posibilidades es que sea una broma. O sea, una broma contra un gran científico. Y se lo pongan ahí sus estudiantes o sus discípulos para intentar engañar. Al final, esto se pega 40 años en los manuales de antropología como el primer europeo, como el primer humano, y bueno, pues cuando se desarrollan las técnicas de datación por carbono, se acaban analizando el fragmento de la mandíbula, el fragmento del cráneo, y se llega a la conclusión de que son de dos individuos distintos, de dos épocas distintas, y que han estado manipulados y teñidos además para que tuvieran un aspecto similar. Esto viene de una cantera, con lo cual es muy difícil porque no está contestado exactamente en el sustrato en el que aparece. Es muy difícil encontrar de dónde procede. El cráneo aparece en una campaña y la mandíbula en otro. En fin, hay muchos problemas. Viéndolo así con la perspectiva que podemos verlo ahora, encontraríamos muchos problemas. Sin embargo, en la época fuera. Y el Pindaón está, pues eso, hasta los años 30 o 40 ahí, como el primer europeo. Es un cráneo que, por supuesto, si lo tenemos abajo en el laboratorio, es para que los estudiantes se den cuenta de la imposibilidad de su existencia. Es un cráneo que cuando uno hace análisis no se parece a nada de todo lo que hay en la evolución. No hay manera de encajarlo con nada. Claro, es artificial, es una manipulación. Entonces ese es el interés de tener una réplica de este individuo en el laboratorio. Para terminar del todo el siglo XIX, nos tenemos que ir hasta 1924. 1924 para mí marca un antes y un después, porque lo que ocurre aquí es que Raymond Dart encuentra ese fósil que se llama el niño del Taón. Australopithecus africanus es el primer fósil que se estudia con ojos de paleantropólogo moderno. Hay una historia, yo no sé si es un mito o una realidad, pero parece ser que Dart lo que ve es el fósil de Taón al revés, lo ve por el occipital y reconoce que lo que hay ahí es un molde intracraneal, eso que algunos llaman cerebros fósiles, error gravísimo, un molde intracraneal. Entonces da la vuelta al bloque y empieza a pichar por delante y acaba encontrando la cara de los Australopithecus. O sea que este señor, un
una capacidad especial para encontrar lo que quería buscar. Lo ve antes de picar allí en ese bloque de roca, sabe lo que va a encontrar. Es algo bastante llamativo, porque en principio parece ser que aquello era un bloque en el que no se veía nada más que el rastro de la impronta del occipital. Mientras tanto, bueno, pues mientras tanto, para que veáis cómo es el siglo XIX, en 1879, el aumento en nuestras latitudes, muy relevante, es que una niña le dice a su papá, papá toros, visitando una cueva, papá toros, y lo que estaba pasando es que sale esa escuela y estaba descubriendo el camino. Esto que Sotola en el momento dice que es obra de hombre prehistórico, causa la hilaridad de la comunidad científica. Sotola es acusado de falsificador cuando publica estas pinturas. Nadie le cree. ¿Por qué? Porque no solo es que nos resistamos a ser parientes de esta gente antigua, sino que no queremos reconocernos la capacidad de hacer obras de arte de este calibre. Y a Sotola se le acusa directamente de falsificador. Esto que nos ha traído usted es algo que ha pintado usted mismo. Bueno, pues Sotola se muere sin ver reconocido su hallazgo. Ni siquiera ver reconocido en vida su hallazgo. Y hay que esperar unos años después a que Émile de Cartaillac, que es un francés, uno de los que había dudado del hallazgo de Sotola, escriba ese artículo. La gruta de Altamira, mea culpa de un excepto, en el que por fin reconocen, claro, es 1879-1902. Claro, la inercia, señalan los descubrimientos en aquella época. Hoy no hay ningún hallazgo que tarde 30 años en ser confirmado, es mentira. Pero las cosas van mucho más deprisa, en la época no. En la época era todo más lento. Bueno, pues ya llega a esa edad y escribe el mea culpa de un escéptico en el que reconoce que sí, que Sotola tenía razón, que el hombre paleolítico había hecho esas obras y además que imponía las capacidades intelectuales para hacer obras de ese tipo, de esa calidad. Así que no es un problema únicamente con los fósiles, sino que es un problema que tiene que ver con todo lo que supone el llegar a reconocer los familiares de toda esta gente. Bueno, pues hasta aquí la obra de hoy. Mañana nos vamos a preocupar de algunos humanos que estaban por el mundo y de cuál era la idea de esos humanos que estaban por el mundo que tenían los humanos que ya estaban por el mundo. No os preocupéis que mañana me explicaré sobre lo que quiere decir con esto. Mañana voy a dejaros mucho tiempo para discutir, así que nadie se deje la lengua en casa, ¿eh? Hasta mañana.